escribes? Es que no. Vale, pues sí, igual, lo igual. Hazlo, equivócate. Si está bien, está bien. Si está mal, está mal. Pero hazlo. Que lo haga. Este de dar cera. I have just. No. Ítem. Que no significa solo. Hola, soy Coco. Voy a explicar la diferencia entre inglés y español. En inglés lo usan, nosotros no, es distinto, es otro idioma, ¿vale? No te. Hay cosas que son así, no te tienes que. No tienes que pensar, los ingleses, ¿por qué hablan así? Pues son raros. Son gente rara, tómate a las 5. Usa el presente perfecto cuando te podías usar el pasado. I have just eaten. Vale, y si te lo traduzco así, yo he justo comido. ¿Tú qué entenderías? Vale, pues ya está. Tú imagínate que tiene que hablar raro uno. Yo he justo comido. Already. Already. ¿Qué significa already? Already. Todo preparado. Vale, llega en casa tu suegra. Eso le pasa a todo el mundo. Y dice. Esto es. Sí. Llega. Cómete un platito de sopa. O cómete un platito de nada. Mira qué bueno está. No, ya he comido. Gracias. Pero sí, que ya no te preocupes. Pero toma, toma, te lo pongo. Venga, come. Ya he comido. Gracias. No, ya lo has comido. Pero es que la suegra sigue. Pon y pon y pon. Y tienes que comer dos veces. Señora, ya he comido. Ya he comido. Vale. Yo ya he comido. No. Tu suegra. A me has comido hace media hora, hace una hora. Y dice, no, ya he comido, ya no. Ya vengo yo comido en mi casa. No. Voy a poner ejemplo. Y yo lo digo por las suegras, que es que no te deja. Cómete un no sé qué, no te cuentes. Que no, que he comido. Ya he comido. A mí no me preguntes, hazlo. Equivócate, me lo va a dejar para que los corrija. Equivócate. Te estoy diciendo, equivócate. Haz lo que tú creas que está bien. Punto. Si te equivoca, aprende. Y si acierta, aprende. ¿Qué? Bueno. Depende. A veces piensa uno, ¿y si no me equivocara nunca? ¿Cómo es imposible? No, que va. Pero como nunca me voy a equivocar. Ay. Venga, suegra, mejor decirle, I haven't eaten yet. Todavía no he comido. Entonces ella se pone, ay, no, pero ella le da igual que hayas comido, no. Ella vas a comer otra vez. O sea, eso es así. ¿Por qué? Porque sí. Porque lo dice ella. Con los tres va el participio, ¿no?
A ver, el inglés es distinto del español, pero no es tan distinto. Porque nosotros le llamamos, ¿cómo le llamamos? Pasado perfecto, y ellos le llaman presente perfecto. ¿Y por qué es perfecto? Porque ya has terminado, ¿o no? He comido, ya te lava la boca y todo. Nosotros usamos el sujeto, yo he comido. Y en inglés igual, solo que ellos lo llaman present perfect, pero es lo mismo. No. Entonces ya está, y después ya pues lo que tengo que pensar es si es en afirmativo, si pongo el yes o en Pero afirmativo. pues ya te digo que lo que tienes son dudas, que el ejercicio lo has hecho bien, menos uno. Lo que está haciendo es recordar. Yo he comido. I have. Este es el verbo haber. No es tener. ¿Vale? Nerea. I have eaten. Y esto en español es el participio. Y en inglés también. Y ahora vamos a hacer un Entonces, pero me contrato. tengo que meter en la radio, ¿eh? No. Es afirmativo. No, yo he Ah, comido. porque Yo es puedo el decirlo. Yo esto es para que compare los dos. presente perfecto, o sea. Para que compare los dos. Para que vea que no es tan Entonces, distinto. ¿por qué a veces tengo que poner el jazz o el radio? Si con el Porque. presente perfecto es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Ah, Yo te estoy vale. comparando. Para que tú veas que los dos son iguales. Son muy parecidos, pero ellos usan el ya, el already y otras cosas.